Que no sé, bueno, ya lo he comentado antes, no quería olvidarme de eso. También existen savants adquiridos, para que entiendan eso. Es decir, la cualidad del savant no sabemos actualmente si es una consecuencia directa de ciertas alteraciones genéticas o también tiene que ver con la cultura y con la práctica. Probablemente son las dos cosas. Pero estos casos existen, ya les he citado a Amato. George Amato era una persona sin ningún problema, tuvo un accidente cerebral. Se recuperó y a la semana de recuperarse se escribe en inglés George, este no lo voy a mostrar, lo tengo aquí, Amato, como suena, no tiene más que teclear en internet y lo verán. Y, mamá, vamos a la tienda de pianos que quiero probar un piano. Nunca en su vida había estudiado música, ni una nota, ni nada, no era músico. Se fue allí, empezó a probar. Toca el piano desde que se recuperó de esa lesión. Hay muy pocos casos de savants adquiridos. El otro es un matemático, tampoco lo voy a mostrar, pero en la página web que estará visible ya a partir del lunes podrán ver a todos estos personajes. Habrá una pequeña dilación. Este lunes estará visible hasta el campo 4, neurología, se lo recuerdo. Pinchan en el 4, neurología, el cerebro musical, y ahí podrán ver los Williams y los savants músicos. Y los savants pintores, escultores, Kim Peek, y todos los demás tendrán que esperar una semana o dos a que completemos el trabajo. En eso nos están ayudando algunas personas. Bueno, perdón, agradecer también a Penélope, que no la he nombrado. También a Tiago, un compañero que está aquí abajo filmando la clase. Penélope Sanz es también matemático, sabe de algunas cosas más que yo, de algunos de estos temas, lo mismo y de algunos más. Es también pedagogo y músico y es quien está llevando el caso desde que estoy trabajando en Alicante, porque no paro quieto en la carretera.